Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy parece que el público es 50-50, que es raro en este tipo de actos donde abrumadoramente suele ser un acto de público de mujer. Pero bueno, hoy parece que hay un número, siendo optimista, más próximo. Voy a decir que siendo optimista. Bien, le presento a los compañeros de mesa y me acompaña aquí a mi izquierda al responsable del Centro de Información de la Mujer, del CIN de San Roque, al psicólogo Pepe Gómez Macías, creo que ya conocido por todas las presentes. A mi derecha está la delegada de Igualdad y de Políticas Sociales, Maite Benítez, y quiero agradecer a quien va a ser el ponente, en este caso, si no me tapa mi papel, a don Juan Manuel Delgado Abaye, que luego nos presentará y nos dará una reseña de él, Pepe Gómez, y nos contará algo de su vida y nos va a realizar luego una ponencia sobre las nuevas masculinidades. Y yo, antes de comenzar con la entrega de los premios de los certámenes de poesía y de relatos cortos que se ha preparado, le voy a dar la palabra a la delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Maite Benítez, para que se dirija al plenario. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos y todas por acompañarnos en este día tan especial, en este día en el que las mujeres somos las protagonistas, pero no solo las mujeres, sino las mujeres acompañadas de los hombres que nos apoyáis en esta reivindicación y en esta lucha por alcanzar una igualdad real. Yo estoy aquí en calidad de concejala de Igualdad. Es el tercer año que conmemoramos juntas y juntos este día, en el que ponemos en valor todo lo conseguido. Pero hoy, especialmente hoy, día 8 de marzo de 2018, tiene un significado más especial, tiene un significado más reivindicativo, porque hoy sindicatos, asociaciones, algunos partidos políticos, porque desgraciadamente no han estado todos, en definitiva, hoy, hombres y mujeres, hemos salido a la calle para hacer ver que, aunque hemos avanzado en materia de igualdad, también tengo que decir, gracias a un gobierno socialista, todavía queda mucho por hacer. Y queda mucho por hacer no por razón de creencia o por razón de perdón, es que me he puesto un poco nerviosa, por razón de creencia o por razón de ideología. Son datos reales los que nos hacen ver que sigue existiendo brechas salariales, techos de cristal, temporalidad en los trabajos de las mujeres, dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, y la cara más sucia, oscura y despiadada de la desigualdad, como es la violencia de género. Mejor dicho, las mujeres asesinadas a manos de hombres que han sido o eran sus parejas. Me gustaría trasladar el compromiso de este equipo de gobierno para que la igualdad sea cada vez mayor. Sabemos que queda mucho por hacer, pero entre todos y todas lo conseguiremos. Hoy es un día de reivindicación, de lucha, de salir a la calle, de que nos escuchen, pero tenemos que tener claro que son los 365 días los que tenemos que trabajar para que en un futuro, yo espero que no muy lejano, los 8 de marzo venideros cada vez tengamos menos cosas que reivindicar. Así que muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado esta mañana y por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Bien, unas palabras mías, yo sumarme a lo que ha comentado nuestra compañera Maite Benítez, agradecer a todo el pueblo de San Roque, que ha quedado hoy altamente representado en la convocatoria que nos realizaban los sindicatos mayoritarios en la puerta del ayuntamiento, donde hemos tenido una movilización, la verdad, que muy amplia, y gratamente sorprendido por mi parte por esa asistencia. Y hoy, un año más, nos concentramos en el Palacio de los Gobernadores para volver a celebrar este Día Internacional de la Mujer, intentando el que se produzca ese cambio de mentalidad de los hombres después de siglos y siglos de acumulación de poder y también de privilegios a costa de las mujeres.
Ayer veía una viñeta en la que un hombre se dirigía a una mujer diciéndole que no entendía el por qué hoy se celebraba una huelga. Y la respuesta de la mujer no pudo ser más certera, porque lo único que decía, por eso hacemos huelga, ¿por qué no lo entendéis? Por eso se hacía huelga. De ahí que será muy interesante lo que luego al final de este acto nos alumbre en esa conferencia de Juan Manuel Delgado sobre las nuevas masculinidades, el papel del hombre en la lucha por la igualdad. Ayer, y no me voy a repetir porque en algunos casos tengo el mismo público, ya me dirigí a la diferencia que había entre machismo y feminismo, no lo voy a señalar hoy, pero me van a permitir que haga algunas reflexiones. Uno que ya tiene unos años, que ya no soy tan joven, ya tengo una edad, he leído y he oído y sobre todo he vivido ya muchos momentos en los que a veces de forma rimbombante y muchas veces de forma exagerada se califican estas jornadas como de día histórico. Y hoy, sin lugar a dudas, en nuestro país, y gracias al movimiento que se ha hecho también a nivel internacional, pero en nuestro país estamos viviendo una jornada verdaderamente histórica, porque es la primera vez que se celebra una huelga feminista. Una huelga feminista, pero no solo en nuestro país, sino en todo el mundo globalizado. Con una convocatoria de numerosos actos, que creo que algunos nos ha dado tiempo de ver algo los informativos, y hemos visto, pues la verdad que una gran aceptación en muchos lugares de nuestro país, con manifestaciones, con movilizaciones a nivel internacional, que igual que en San Roque, pues han despertado, yo creo que una aceptación y una participación importante. Por tanto, yo creo que a partir de este día, si somos optimistas, que es lo que tratamos de hacer los responsables políticos, de trasladar optimismo, pues tiene que ser un día importante y yo creo que será un antes y un después en esta lucha por reivindicar la igualdad real entre mujeres y hombres y por acabar con la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, de la vida. Yo creo que siempre es el momento de las mujeres, ahora más que nunca, es el momento histórico de hacer efectivo de una vez por todas ese derecho universal de la igualdad entre mujeres y hombres. Y por tanto yo creo que en este mismo 8 de marzo tenemos que seguir reivindicando el de más feminismo que nunca, porque feminismo significa igualdad. Feminismo significa el que de una vez por todas pues nadie pueda seguir ahondando, algunos que otros obispos, que digan que el demonio es quien anda detrás de esa ideología de género, sino que ya eso está bastante arcaico, aunque todavía haya algunos personajes del siglo XX pululando por ahí. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? En primer lugar, más visibilidad, más presencia en los cargos públicos y en los puestos de dirección del mercado privado, más visibilidad. Mismo salario, que creo que todavía pues no somos conscientes de esa brecha salarial que se señalan por parte de los estudios en nuestro país, que ronda ese 23%, mismas oportunidades y mismos derechos. Esas son las asignaturas que año tras año pues volvemos a repetir, que yo espero que de una vez por todas las superemos y que no haya necesidad de que en próximos años tengamos nuevamente que ahondar en esta tarea. Así que me gustaría señalar que según el estudio de lo del 23% que he dicho, de que las mujeres cobran un 23% menos de media que un hombre por el mismo puesto de trabajo, un 23% supone prácticamente un trimestre entero trabajar gratis, supone trabajar gratis prácticamente un trimestre entero de los 12 meses que tiene el año, también hay quien señala que para que esta situación, al ritmo que se va reduciendo, llegue a la igualdad, pues señalan que se podría conseguir para el 2034. No, perdón, eso ya sería casi para firmarlo. Para el 2234, para el 2234, se me ha ido un dígito. Y por tanto, creo que eso, que estamos hablando de más de 2 siglos, pues es lo que nos tiene que hacer que nos movilicemos todos los que creemos en la igualdad, hombres y mujeres. Y termino. Creo que también se ha comentado, y hoy no es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, la violencia de género, pero también es una de las desgraciadas causas que tiene esta desigualdad.
Y también me gustaría pues señalar que si ya en los años desde que hay un recuento pues se viene realizando unas cifras que oscilan alrededor de las 50 mujeres asesinadas en nuestro país, el año 2017, además del recuento de mujeres asesinadas, que fueron 48 mujeres, otra vez un número parecido, por mucho que nos empeñemos en decir que todos contribuimos y trabajamos para erradicar esta lacra, pero realmente las cifras constatan que hay un número pues muy parecido desde el 2004 que se comenzó este recuento a estas 48 asesinatos, 48 víctimas. Hay que sumar la de 8 niños asesinados y la de un total de 27 huérfanos por esta situación, que es una más de esa desigualdad estructural que vivimos en nuestro país. Desde todos los ámbitos tenemos que realizar nuestros esfuerzos para conseguir erradicar esta desigualdad. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, pequeño, pero lo aportamos desde el Gobierno Municipal, desde el Ayuntamiento de San Roque. Quiero volver a subrayar la relevancia y quiero felicitar a todo el departamento, a las técnicas que son mayoría, y a los técnicos del área de igualdad y de políticas sociales del Ayuntamiento de San Roque, por el gran trabajo realizado para contar con el primer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un documento que se ha ido realizando, pues la verdad que con muchísima participación, que tiene un horizonte a poder realizar de 4 años, donde se han establecido pues una serie de objetivos, una serie de demandas que se han ido planteando, que además son objetivos difíciles, objetivos que tenemos que participar todos para ir reduciendo esa situación de desigualdad, pero que aquí la compañera Maite Benítez nos ha puesto un poco a todos para participar, para conseguir esa igualdad real, a que sea un problema integral y transversal, que afecta a todas las delegaciones, que afecta a todo el ayuntamiento en su conjunto, que no queda únicamente en el área de políticas sociales e igualdad, que no queda únicamente en el Centro de Información de la Mujer, sino que afecta a todos. Y creo que todos los movimientos, y ya sí que sí termino, que se vienen realizando en las últimas semanas, incluso con el boom que supone el cine, todos los movimientos de la Marcha de las Mujeres, el Me Too, de que a mí también, que se ha hecho más internacional, el Tren de la Libertad, la Caja de Pandora, en definitiva todos los movimientos pues vienen a sumar y aportar su granito de arena, igual que lo estamos haciendo todos y cada uno de los que participamos en los actos de esta mañana, en el acto de hoy, en esta lucha justa e imparable para conseguir esa igualdad, que yo estoy convencido que con el apoyo de todos pues se resolverá todos los conflictos, incluido el salarial, mucho antes de ese 2.234 que señala el estudio. Y nada más. Espero que los datos de los avances que podamos conseguir en este año 2018 sean, cercanos, próximos, contables, y que podamos estar satisfechos de nuestra tarea, a la que nos comprometemos todos nuevamente, para que el próximo año 2019 pues la desigualdad al menos sea menor. No me quiero poner el reto de que ya no exista, pero ojalá. Pero sí, por lo menos, que hayamos contribuido desde hoy, 8 de marzo del 18, hasta el próximo 8 de marzo del 19, en avanzar para que la desigualdad sea menor. Nada más, muchas gracias. Termina mi intervención. Así que si queréis me podéis dar hasta un aplausito, que yo ya lo agradezco. Le doy la palabra. Ya. Es que tenía que poner un fin y ahora le cedo la... No nos va a dar tiempo a tomar un té hoy. Le cedo la palabra al coordinador del CIN, a Pepe Gómez, para que realicemos la entrega de premios de las actividades que no solo los mayores o adultos, aunque viste por aquí a un chico más pequeño, pero normalmente somos los adultos los que venimos a este tipo de actos, pero sí tenemos tareas y desarrollamos actividades en otros foros y en otros escenarios, en este caso en los colegios
y en los institutos de educación secundaria, como los certámenes que va a ir comentando Pepe y que vamos a proceder a la entrega de esos premios. Pepe Gómez. Muy bien, alcalde, concejales, compañeros, amigos, compañeras, amigas. Efectivamente, el Centro de Información de la Mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer y es comprometerse con atender a mujeres que tienen algún tipo de problema en el espacio de que tiene que ver con el atentado a sus derechos y a su igualdad de oportunidades. Pero también tenemos la obligación de hacer tareas de prevención y de promoción de la igualdad, prevención de la violencia y de las injusticias machistas hacia las niñas y hacia las mujeres. Con ese objeto desarrollamos a lo largo del año una serie de actividades, máxime cuando estamos en pleno desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del municipio de San Roque, que ya arrancó el año pasado y hasta el año 21 nos va a tener complicado, implicado, entusiasmado en un montón de tareas. Entonces tratamos de cubrir todo el espectro de la ciudadanía, empezando por los pequeños, de entre 3 y 5 años, hacemos cuentacuentos contando y agradeciendo a la red de bibliotecas que colabore en este sentido con nosotros. Tenemos talleres para los chicos de secundaria y del 1 al 21 de marzo tenemos un taller para los chicos de primaria, concretamente los de sexto. Se llama el taller Hablamos y Resolvemos en Igualdad. Se trata de redundar e incidir en asumiendo los valores de la igualdad para que la cultura de la calle y de las figuras masculinas y femeninas vayan cambiando en ese sentido. Tenemos actos como el de hoy. Arrancamos también allá en enero creando el certamen de dibujo. Aquí está la prueba de que los niños han participado creativamente, casi 500 niños han participado haciendo sus dibujos, que luego se han constituido en el cartel y el dístico que nos representa. Y también agradecer a los centros escolares y a los profesores de coeducación que protagonizan, no solo colaboran con nosotros en los trabajos que hacemos de promoción y prevención a nivel escolar, ellos están tratando de dinamizar a lo largo de todo el año actividades que redunden en la igualdad con sus compañeros en las distintas materias desde una perspectiva transversal. También quiero agradecer la participación y la colaboración de las asociaciones de mujeres en las tareas de promoción que venimos desarrollando. Y como ya es tradicional, también arrancamos en enero con el certamen de relato corto y poesía, cuyo eje central es hablar sobre la imagen, el icono, el valor de la mujer en la sociedad. Como digo siempre, no nos planteamos hacer un certamen literario por excelencia, sino crear como una crónica de la percepción de la imagen de la mujer a lo largo de los años. Ya estamos en la 12ª edición y bueno, aquí tienen ustedes ejemplares que pueden disponer de ellos para ver qué es lo que se piensa, qué es lo que se dice, qué es lo que se escribe en prosa, qué es lo que se escribe en poesía sobre la figura femenina. Vamos a empezar haciendo la entrega de los premios de este certamen y los autores no se nos van porque se quedan después de la ponencia de nuestro amigo Juan Manuel para leernos los textos, que los tengo aquí, no os preocuparos si no lo habéis traído, y nos hacéis el favor de, en voz viva, leer lo que habéis creado, que seguramente como es del máximo interés. Entonces, tenemos un premiado que es doblemente premiado. Tiene el primer premio de relato corto y el segundo premio de poesía. Entonces, no te vamos a hacer salir dos veces, ¿no? Te vamos a hacer salir una. O quiere salir dos veces, no hay problema. Enhorabuena. Gracias.
Lucía. ¿Y el segundo premio cuál es? ¿La segunda persona? Exactamente. Enhorabuena y muchas gracias, Fernando. Luego te escucharemos, ¿eh? Vale. Y ahora tenemos el segundo premio de relato, que se titula La muñeca de trapo, de Sara Martín Pineda. Ponencia que es absolutamente necesaria, porque si queremos que haya cambios en la relación hombre-mujer, tiene que haber cambios en los sujetos, tanto los masculinos como los femeninos. Todos estamos comprometidos con los cambios, y hay un concepto que todos que ya debe ir calando en nuestra cultura, que se ha acuñado con el término de nuevas masculinidades. Juan Manuel Delgado Valle es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Parece que inevitablemente tuvo una inclinación original sobre el tema de la igualdad y en este asunto está muy comprometido. Es experto en nuevas masculinidades y en intervención con hombres desde la perspectiva de género, y es gerente de la consultoría Diferencia 2, que a su vez nos está ayudando muchísimo con el plan de igualdad, porque ellos realizaron el diagnóstico y la propuesta de trabajo que nos llevará ocupado hasta el año 2021. Así que, como un experto en este área, y aprecio con interés que estamos varones aquí en el auditorio, pues es tu oportunidad, al toro que una cabra. Así que la palabra es tuya. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos, y en primer lugar deciros que estoy muy, muy, muy agradecido. Estoy muy agradecido por muchas circunstancias. Estoy muy agradecido por la invitación de volver a San Roque, y porque se están creando también lazos también de complicidad y de trabajo y de aspiraciones mutuas y de entendimiento, que me parece que son muy positivos. Estoy muy agradecido al movimiento feminista que haya salido a la calle hoy a luchar no solamente por las mujeres, aunque haya quien diga que es solo y exclusivamente una lucha por las mujeres, sino una lucha social que compete al conjunto de la sociedad. Razones hay y se han mencionado aquí, no voy a redundar, pero desde luego es totalmente necesario, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito el que estamos viviendo, muy ilusionante. Incluso ya hay quien habla de la cuarta ola del feminismo, y creo que también es una oportunidad, ¿no?, para que los compañeros acompañemos en un lugar atrás, pero de apoyo, a todas las movilizaciones que se están haciendo, que a fin de cuentas lo único que hacen es promocionar la igualdad, ¿no?, y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, y agradecido también por todo, por la acogida, porque me siento entre amigas y amigos, y es una maravilla, ¿no?, el volver a San Roque, incluso, bueno, con este sitio tan majestuoso y tan estupendo que me han puesto, que digo, bueno, con la cantidad de plazas que me han puesto a hablar. Entonces, bueno, claro, yo he hecho una conferencia que es larguísima, muy, muy larga, pero yo voy a intentar ser más escueto, ¿vale?, no enrollarme demasiado, y sí, me gustaría transmitir ese concepto de las nuevas masculinidades, que ya empezamos a llamarlas como masculinidades disidentes, ¿no? Son unas masculinidades, unas propuestas que intentan por todos los medios cuestionar la masculinidad tradicional, que nos ha abocado a este patriarcado terrible
tan negativo, donde a la mitad de la población la tiene sometida y a la otra población, a la otra mitad de la población, lo tiene privilegiada a costa de una serie de también de pérdidas, ¿no? Que me gustaría transmitiros hoy. Como decía Pepe, bueno, yo pertenezco a la empresa, soy el director técnico de Diferencia 2, que es una consultora que ha tenido la oportunidad de colaborar en ese diagnóstico y en el diseño del plan de igualdad de esta ciudad. Yo pongo a San Roque muchas veces como ejemplo, y esto no es peloteo, de verdad. Lo que pasa es que cuando entras en las instituciones, cuando entras en las ciudades, entras en los ayuntamientos, en las diputaciones, ¿no?, pues te vas dando cuenta de que no todo es igual, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que los políticos son todos iguales, no, es que la clase política no se salva a nadie. Pues no es cierto, ¿no? Y cuando te das cuenta de que hay un personal técnico que está muy involucrado, que está trabajando, que hay estructuras creadas. Yo pongo mucho de ejemplo en la comisión de violencia que tenéis aquí en San Roque, porque funciona, me consta, la he vivido y además es totalmente necesaria, ¿no? Y cuando entras, no sé, pues en otras diputaciones o en otros ayuntamientos y te das cuenta de que no están ni siquiera las infraestructuras, pues dices tú, pues algo bien se está haciendo en San Roque, ¿no? Y eso hay que decirlo también, ¿no? Ya que tenemos un espíritu crítico, también aquello que funciona también hay que contarlo, ¿no? Pues nada, pues como eso es simplemente, nada, ahí aparece ya que ya llevamos 20 años trabajando en esto. El alcalde decía, ¿cuánto? ¿234 años? 2234. En el 2234. Pues anda que nos vamos a tener uno que cuida bien para poder llegar, para poderlo disfrutar. Hace unos años, antes de un... También hubo un momento, ¿no? Además en nuestro país se vivió de una forma muy rápida cuando en el gobierno de Zapatero se aprobaron tantas leyes, ¿no? Y se hicieron esos avances en materia de legislativo para la consecución de la igualdad. Se aminoró el tiempo de espera. La Comisión Europea hablaba de 500 años... para llegar a la igualdad efectiva y real, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no?, en ese tramo de tiempo, hubo un acelerón de las políticas, ¿no?, de las políticas de igualdad. Lo que ocurre que eso era una cosa que yo contaba en su día y que, bueno, la historia no es perfeccionista, no siempre se va a mejor y hemos tenido unos años muy terribles, muy, muy terribles, y de muchos retrocesos, muchos recortes y siempre, como todas las crisis económicas, se han saldado con derechos específicos de las mujeres. La crisis china pasó, la crisis de la deuda externa pasó, la de los países sudamericanos pasó, la del 92 pasó. Y esta última, la crisis financiera, también ha cursado con un recorte de derechos de las mujeres. Pero bueno, yo ya digo que yo estoy contento, vengo positivo desde el Puerto de Santa María, aquí, y con esos campos tan verdes, con tanta lluvia, fantástico. Entonces, muy bien, muy bien. Por contextualizar un poco, me encantan vuestros carteles, los he puesto por todos lados. Me gustaría transmitiros, si las nuevas masculinidades es una respuesta a la masculinidad tradicional, contaros un poco cómo se construyen las masculinidades tradicionales y cómo, o la masculinidad hegemónica, y qué es lo que ganamos y qué perdemos los hombres con ellas. Hacer una comparativa entre la masculinidad tradicional y esta propuesta, ¿no?, de cambio. ¿Cómo se puede deconstruir? Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y los hombres cómo lo podemos hacer?, ¿no? Bueno, pues hoy intentaré transmitir algunas de las cosas que podíamos hacer para cambiar eso, ¿no? Ver esas masculinidades disidentes a favor de la igualdad efectiva, las ganancias de una sociedad igualitaria, y esto ya de las asociaciones y grupos de hombres proigualitarios, etcétera, etcétera. Ya esto yo creo que lo voy a tener que contar tan rápido, porque si no, quien tiene que leer luego va a decir, este cuándo se va a callar, el de la Rafa. Entonces, pero sí deciros que ya estamos articulados, hay una articulación de hombres, ¿no?, que estamos trabajando a favor de la igualdad. En mi caso, aparte de tener una apuesta profesional con diferenciador, la consultora, pertenezco a una asociación, que es la asociación AIGE, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Y además pertenezco a un grupo de hombres de desarrollo personal que nos reunimos y hablamos de nuestras cosas y demás, y no hablamos ni de fútbol ni de tía. ¿Vale? Porque muchas veces también dice, ¿y vosotros cuando os reunís de qué habláis? Y digo, pues de fútbol y de tía, ¿no? Y también le hemos puesto nombre al grupo de hombres, le hemos puesto los cuatro gatos. Como dicen que somos cuatro gatos, pues somos seis, en realidad somos seis hombres los que nos reunimos. Pero como siempre nos dicen, ah, pero es que los hombres proigualitarios sois cuatro gatos. Y digo, pues mira, nos vamos a poner de nombre, ya está, somos los gatos, ¿no?
En fin, para eso estamos en Cádiz, ¿no? Que tenemos, en fin, que tenemos esa facilidad, ¿no? Antes de empezar, me gustaría lanzar una pregunta, ¿no? El por qué hay tanta resistencia de los hombres hacia la igualdad. Bueno, yo también estoy muy agradecido y muy contento de ver un aforo hoy bastante... vamos, esto es otra cosa más para hablar bien de San Roque, ¿sabes? Mujeres y hombres, ¿no? Porque incluso cuando hay un proyecto que llevamos a cabo en Diferenciados, que son las escuelas de hombres por la igualdad, llaman mujeres para apuntarse. O sea, escuela de hombres por la igualdad, y te llaman, y dicen, no, si eres mujer, no, pero me interesa, ¿no? Saber qué es lo que habláis, qué es lo que... Y digo, ya, pero es que no... Entonces, bueno, nos cuesta bastante trabajo, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia por parte del hombre? ¿Por qué pensáis que hay tanta resistencia de los hombres hacia la igualdad? Hablarme, por Dios, porque es que si no me entra angustia. ¿Por comodidad? ¿Es cómodo ser hombre en el patriarcado? Hombre, cuando tienes privilegio, ¿no? Claro. En conciliación, por ejemplo, muchas veces les pregunto, les digo, tú échate un vistazo, porque si te sobra tiempo, a alguien le falta de tu alrededor, ¿no? Entonces, claro, es cómodo. ¿Qué más? Por el poder, ¿no? Porque automáticamente tienes poder, ¿no? Cuando tú entras en un sistema que está creado por otro hombre y te privilegia, pues automáticamente tienes poder, ¿no? Claro. Pues fijaros que una de las cosas por las que los hombres tenemos esa resistencia es por desconocimiento. Pero desconocimiento total. Antes estábamos hablando con Maite, con la concejala, y estábamos hablando de que cada vez que hablamos, cada vez que presentamos un proyecto, cada vez que hablamos con alguien, tenemos que aplicar mucha didáctica. Tienes que estar continuamente explicando, ¿no? No, yo que no soy feminista ni machista, digo, ay, Dios mío, otra vez. Y otra vez lo hace, ¿no? Llevo 20 años diciéndolo, pero bueno, dices tú, nada, resiliencia, ¿no? Venga, hay que estar ahí, ¿no? Y eso, quien trabaja en temas de igualdad lo sabe, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento, ¿no? Y parece, ¿por qué el patriarcado juega, como sabéis, juega mucho al despiste, ¿no? Es decir, las feministas lo que quieren es acabar con los hombres, es que esto es un quítate tú que yo me ponga, es que... ¿no? Entonces, una de las cosas es porque hay mucho desconocimiento con respecto a la igualdad. En otro orden de cosas, porque lo vivimos como un ataque frontal. Cuando trabajamos en los institutos, cuando trabajamos con los coles y demás, los chicos continuamente se ponen a la defensiva. Y no estamos, yo no estoy hablando de Joshua, ni de Jonathan, ni de Jeffrey, ¿vale? Y no os riáis porque esos son los nombres que aparecen ahora en los institutos, porque tú ya sabéis que son los por época. Entonces, pero se sienten, ¿no? Se sienten interpelados, pero no solamente interpelados, que eso sí queremos, ¿no? Que se sientan abocados a cuestionarse. El problema está es que se sienten atacados, en un ataque personal. Y no es un ataque personal, es una invitación a la revisión. Pero lo vivimos como un ataque, ¿no? ¿Por qué hay también resistencia? Pues porque la propia cultura está construida en la desigualdad. Es decir, no vivimos en una isla, sino que vivimos en una sociedad donde nos socializamos y nuestras estructuras están basadas en la desigualdad. Ahora está pendiente una ley de educación, un pacto por la educación, por la educación que no contempla el feminismo. Pero sí contempla las clases de religión. Entonces, es que estamos viviendo en una cultura que continuamente nos desiguala, ¿no? Y por lo tanto, tú estás como en un mainstreaming, ¿no? Estás como en una corriente principal y te dejas ahí, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Antes decía Pepe, Juan Manuel hizo filología inglesa. ¿O lo habéis escuchado? ¿Eh? A Pepe también hay que escucharlo, ¿eh? Pues es cierto, mi primera carrera fue filología inglesa, ¿no? Y en mi casa, por ejemplo, o mi madre con una de mis tías le dice que yo soy profesor de inglés. Yo llevo 20 años trabajando por temas de igualdad de forma profesional con una consultora que, ¿qué quiere que te diga? Pues nos va bien, ¿no? Que hemos crecido, que tenemos un equipo muy potente, ¿vale? Total. Y que tiene un cierto prestigio, ¿vale? Con planes de igualdad, no solamente dentro de la comunidad autónoma andaluza, sino fuera. He podido trabajar a través de las redes. Es decir, que, bueno, que si es por brillito, también podía contarlo. Pero mi madre me lo tiene prohibido. Dice, tú a tu tía dile que tú eres profesor de inglés. Que es más fácil. Dice, y tu tía dice que las mujeres que son víctimas de violencia, algo habrán hecho.
Diplodoca, le digo yo a mi tía. En fin. Para que veáis, ¿no? ¿Cómo se puede prestigiar, se puede desprestigiar? Pero es que la cultura propia en la que estamos inmersos e inmersas está basada en estructuras desiguales, ¿no? Por otra parte, también porque creemos que es un ataque hacia las instituciones. Es cierto que cuando miramos la vida desde la perspectiva de género, desde ese enfoque, de ver cómo las biografías de hombres y mujeres son diferentes, desiguales y por lo tanto discriminatorias, pues resulta que hacemos un análisis crítico, pues, de la escuela, de la familia, de los medios de comunicación, y entonces piensan que lo que estamos atacando es a la familia, estamos atacando los medios de comunicación, el ocio, a las amistades, y no. Lo único que estamos haciendo es un análisis crítico para construir unos nuevos medios de comunicación, una nueva escuela, unas nuevas familias, donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿no? Y sobre todo porque se ve como una amenaza. Nos sentimos amenazados, ¿no? A ver si voy a perder mi puesto de trabajo. Como una vez también me dijo una, dice, ¿y tú para qué trabajas tanto por la igualdad? Dice, como, bueno, si, ¿tu fin cuál es? Digo, bueno, pues que la igualdad sea efectiva. Dice, entonces te queda en el paro. Digo, bueno, pero ya estudié filología, no te preocupes, en ese mundo ideal tendré, ¿no? Tendré un sitio donde dar clase, digo yo, en ese mundo tan fantástico. En fin, pero vamos, que por lo visto hasta el 2234 tengo trabajo. Fijaros, estas son frases que os pongo en la pizarra, ¿vale? Que son cosas que yo he escuchado a lo largo de este tiempo, a ver qué os parece, ¿no? Son frases que yo voy cambiando de vez en cuando, ¿no? Y son cosas que yo suelo escuchar en mis cursos, en los talleres, cuando trabajo con grupos de hombres y tal, ¿no? Y nos dicen cosas como, por ejemplo, la igualdad de género es un invento de ahora para dar de comer a unas listas, ¿no? Y lo de las listas también era por mí, porque como tengo una consultora. O las mujeres cuidan mejor que los hombres. O yo no soy machista, la igualdad ya está más que conseguida. Este es un mensaje que sostienen muy mucho chicas y chicos jóvenes, muy jóvenes. Cuando todavía no han entrado, por ejemplo, en el mundo laboral, o cuando no tienen relaciones afectivos sexuales, digamos, muy asentadas, entonces piensan, ¿no?, que la igualdad ya está conseguida. Ahora para las mujeres todos son ventajas, los hombres estamos discriminados. O la violencia de género también puede ser de mujer hacia hombre. O esta, que es de mi favorita, los hombres debemos ser hombre, hombre, y las mujeres, mujeres. Bueno. ¿Eh? Y lo bonito, lo bonito. Claro, esto de duplicar las palabras es una cosa que a mí me pone muy así, ¿no? Digo, esto porque, ¿no?, las palabras al cuadrado. Pero es curioso porque ese tipo de frases vienen de sectores muy conservadores de nuestra sociedad, ¿no? Donde, de una forma muy monolítica, deciden qué es ser hombre o qué es ser mujer. En el momento que tú te sales de ese estereotipo, ¿no?, esa horma, no ese modelo, porque los modelos pueden ser positivos, sino una horma, ¿no?, como la horma del zapato. Si tú te sales, ya te convierte, ay, en un hombre blandengue, ¿no? Eso me lo decía el Fari a mí, ¿no? Con el Fari, el hombre blandengue, yo, ¿no?, empujo carrito, ¿no? Una mujer poco femenina, ¿no? Ya te convierte en un outsider, ¿no? Te convierte en alguien que está afuera, ¿no? Que está en los límites, está en los bordes, ¿no? Claro. Yo siempre quise ser un hombre-hombre, pero no me sale, ¿no? Yo me he movido mucho para ver si parecía dos, he salido con un dos aquí al cuadrado, a ver si se me veía hombre-hombre, pero no, por lo visto no me sale. Para que me saliera tendría que atenerme más a la horma, ¿no? La horma. Hay un libro fantástico de Amelia Barcárcel que habla precisamente de la horma y los modelos, ¿no?, y de lo bisagras que somos y que fueron ellas, las feministas, ¿no?, las feministas de la diferencia, etcétera, y cómo ahora los hombres que estamos trabajando por la igualdad también estamos en una época bisagra, ¿no? Yo tengo el pie en el modelo que me daba mi padre y el otro pie, pues, en modelos varios, de compañeros, de hombres que, pues, son padres presentes y no proveedores, hombres que se involucran en las tareas domésticas, los cuidados, etcétera, etcétera. Pero seguimos estando ahí en una bisagra, a ver si ya se acaba la bisagra, ¿no? Como digo, estas son frases, ¿no? Frases que muchas veces no decimos. Lo que sí es cierto es que
hay una identidad, no hay una identidad masculina, ¿no?, basada en la tradicional, y me gusta el dibujo porque está muy en, ¿no?, en esa horma, en ese cuadrado, ¿no? No todo el mundo sabe perfectamente. Yo muchas veces cuando trabajo con los críos les digo, a ver, las niñas son más, y las niñas, ¿qué son? ¿Más qué? Ay, que no me van a hablar. No, eso no son palabras, Juana. Las niñas y los niños no te dicen esas palabras. Los niños y las niñas te dicen, las niñas son más pija, maestro. Pija es cursi, delicada, suave, ¿sabes? Dicen pija. Y los niños son más bruto. Es decir, el concepto fuerza. El concepto fuerza, concepto delicadez. Y el concepto fuerza es donde se basa Venta, una de las palabras clave en la que se basa Venta la construcción de la masculinidad tradicional, ¿eh? La fuerza, no solamente la fuerza física, sino la fuerza simbólica, ¿vale?, y la fuerza por imposición. Fijaros que esa construcción identitaria, en todo ese proceso, ¿no?, de socialización de género, está basado en el androcentrismo, es decir, entender que el mundo debe de ser mirado y hecho por y para los hombres, y podéis decir, sí, hombre, claro, pero si las mujeres están ahí. Bueno, pues echar, simplemente por poner un ejemplo, echar un vistazo al sistema que tenemos sanitario en nuestro país. Bueno, en nuestro país y en los países de Occidente. Se os medica con los medicamentos que nos medican a los hombres. Y vuestro hígado metaboliza de forma distinta al nuestro. ¿Tú cuánto pesas, Maite? Mira tú las preguntas que hago yo a la concejala. ¿Tú cuánto? 60 kilos. 60 kilos. Yo peso 81, 82, ¿vale? Y ella 60, ha dicho. Ha reconocido 60, ¿vale? Sin ropa. Sin ropa. Hay una diferencia como de unos 21 kilos entre Maite y yo, ¿vale? Entre su cuerpo y el mío. Si fuéramos a consulta médica, ¿vale?, por un dolor de cabeza, nos podrían a recetar Dolangial, por ejemplo, que es un medicamento que uso porque no me ataca el estómago, y la dosis pediátrica es una pastilla, pero la dosis de adultos, tal como lo dice, adultos, son dos pastillas. A ella y a mí. Su cuerpo tiene 20 kilos menos que el mío, y hay una sobremedicalización de las mujeres, tienen más química en su cuerpo que nosotros. ¿Por qué no se hace por peso, por ejemplo? Como el Dalsy, el apiretal, quién es mamá, papá, se sabe la historia. ¿Eh? ¿Por qué no? Pues porque la industria farmacéutica es capitalista, heterocéntrica y machista. Ahora, por ejemplo, han sacado, ¿no?, una campaña que me parece muy bien acerca del corazón, la han puesto en la tele, y es porque los síntomas de un infarto son distintos en una mujer que en un hombre. Han aparecido muchísimas mujeres infartadas en una urgencia de un hospital y han sido tratadas con primperán. Porque el infarto, una mujer infartada, cursa con vómito. Y se le ha dado primperán y se la manda a su casa, y lo que estaba era infartada. Eso y el dolor de cuello, que no es el dolor de pecho, sino que es el dolor de cuello rígido. Y tranquilidad, ¿vale? Porque yo soy muy hipocondríaco y enseguida digo, ay, Dios mío, ya empieza a doler, ¿no? Que no, ¿vale? Luego, en la base de ese proceso, el patriarcado como un sistema de dominancia de poder de hombres hacia mujeres automático, ¿vale? Y de esa valoración, ¿no? De esa sobrevaloración. Una base del proceso basada en el machismo, entendiendo que el hombre es superior a la mujer por el mero hecho de ser hombre, y eso en las entrevistas de trabajo y el día en que nací yo. El día en que nací yo, mi madre ya había tenido tres hermanas, tres hijas, y fue una celebración por parte de esta tía mía. ¡Ani, has tenido un niño! Y mi madre, pero lo tiene todo. Tiene todos los dedos, tiene todas las cosas. Y dijo, no, pero si es que es un niño. Y mi madre decía, sí, ¿y qué? Que es un niño. Y yo no había hecho nada. Nada. Empuja un poco, ya está. Pero ya tenía un valor. Yo ya tenía un valor superior, ¿no? Es un sistema de dominancia, de poder, como decía antes Pepe, ¿verdad? Un sistema desequilibrado, ¿no?, y además desigual,
Porque muchas veces dice, no, es que todo el mundo estemos al mismo pan, ¿no? Y digo, es imposible. Es decir, no hay un sistema donde haya un colectivo, en este caso la mitad de la población, que no soy colectivo, soy la mitad de la población, que esté discriminado sin privilegiar a otro. Es decir, no puede haber un sistema donde unos no tengan privilegio y la otra estén discriminadas. Vuestras discriminaciones pasan por nuestros privilegios. Es una regla, digamos, automática, ¿no? por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nos socializamos, pues vamos construyendo estereotipos, ¿no? Y además son estereotipos, es decir, características de mujeres y hombres basadas en una supuesta complementariedad, ¿no? Que eso luego se traslada al amor romántico, te hablan de la media naranja y demás. Pero en realidad es como la coartada perfecta para ser como realmente queramos ser los hombres, ¿vale? Porque así ya vosotros os adaptáis a nosotros. Yo puedo ser agresivo porque tú tienes capacidad de sacrificio y de sumisión. O yo puedo ser racional y objetivo porque, claro, como a ti se te van la novelilla rosa, ¿no? O yo, por ejemplo, puedo ser muy valiente, ¿no? Y amar el riesgo como algo muy positivo, pero claro, vosotras sois miedosas, ¿no? Sois pijas, como dicen vuestros niños, Una construcción de estereotipos que lo que hace es provocar, desigualdades, ¿no? Fijaros que dentro de una sociedad patriarcal hay determinados mandatos del cómo se debe ser. Tú debes ser madre, tú debes ser... Entonces, hay una serie de esperanzas, ¿no? Hay una serie de como de deseabilidad social con respecto a las mujeres, que esto se ha estudiado mucho. Y entonces se dice que de las mujeres se espera, ¿qué se espera de las mujeres? Pues se espera que vivan para los otros, que viváis ser a través de los otros, ser independiente y autónoma a las chicas más jóvenes y ser todo lo anterior, aunque sea una contradicción. Qué bien que eres autónoma, qué bien que eres profesional, pero además qué bien porque tienes que ser madre, y además, ¿no? Entonces se va construyendo el concepto de la superwoman, ¿no? Pero ¿y de los hombres? ¿Qué se espera de los hombres? ¿Qué se espera de mí? Que sea profesor de inglés, ¿eh? ¿Y del hombre qué se espera del hombre? Que le parezca bien todo, ¿no? En una sociedad como la nuestra, ¿eh? ¿Yo cómo tengo que ser? Puede elegir. Que pueda elegir, que sea trabajador. Bueno, que sea trabajador remunerado, porque trabajador doméstico y en los cuidados no se espera de mí. Que tenga éxito. ¿El éxito personal o profesional? Profesional, en lo público. Que sea fuerte. Fíjate tú. No me estáis pidiendo nada. Más cosas. ¿Qué se espera de mí? Que sepa planchar. ¿Quién ha dicho eso? Pues no se ha ido lejos porque ya veréis cómo al final llegamos al planchado. Aunque lo del planchado, tengo que decirte, compañero, que en la última encuesta del tiempo que hubo, salieron los porcentajes de tiempo que le dedicamos los hombres a las tareas domésticas de cuidado, que según mi tía y según muchas otras personas a las que se lo cuento, me dicen que no, que las cosas han variado muchísimo y que las cosas han cambiado totalmente. Pues en la última encuesta del tiempo, los hombres que nos dedicamos a la colada, ¿vale?, al ciclo del lavado, somos, ¿qué porcentaje pensáis que somos? ¿Quién ha dicho el 0,00? ¿Quién ha dicho eso? Vale, la compañera pesimista de la tarde. Un 5%, un 10%. Venga, díganme número. Un 10. Enhorabuena, la optimista de la tarde. ¿Quién más? Como algo propio, un 3%. Un 3%, ¿vale? Y el 97%, ¿vale? Es por mujeres o a través del contrato de terceros, ¿no? Vale. Pues en una sociedad como la nuestra, veréis si estáis de acuerdo conmigo o no, se pide que seamos proveedores, Pensad, ¿no? El ser cabeza de familia, el que en mi casa nunca ha faltado de nada, ¿no? Y tu marido, qué bueno te ha salido, qué velo trabajador, ¿no? ¿Cómo te ayuda? El cómo te ayuda viene ahora. Otro, que habéis dicho, ser fuerte siempre. Ser fuerte siempre significa siempre. No en momentos. Es decir, tú tienes que ser fuerte
siempre. Tienes que ser fuerte con respecto a tu trabajo, con respecto a tus compañeros, con respecto a tu familia e incluso con respecto a ti mismo. Y no permitirte ningún tipo de debilidad ni de conexión con las emociones. Mi padre murió muy joven, muy, muy joven. Murió con 5 o 6 años más que yo. Imaginaos, yo con lo joven, ¿no? Muy joven. Y mi padre murió por culpa del patriarcado. Porque mi padre era fuerte siempre. Siempre. Y mi padre tuvo pérdidas de su hija, perdió una nieta, perdió, por supuesto, a sus padres, tuvo una posguerra terrible. Pero mi padre nunca demostró debilidad. Nunca. Y murió, lógicamente, pues, ulcerado, con el corazón hecho polvo, etc. Pero se nos pide más cosas, y no me lo vais a decir esta tarde porque no nos tenemos todavía demasiada confianza. Pero no me digáis que a los hombres no se nos pide que seamos sexualmente activos. Ahí está el tío, ¿no? Claro. Claro. Claro, ¿no? Esté o no esté la colega, pero tú, esa tía, ¿no? Claro. Y sobre todo tienes que contarlo, porque si no lo cuenta, no vale. De eso había un chiste muy bueno, lo que pasa es que voy como poco tiempo. ¿Lo cuento? Sí. ¿Eh? Es un chiste muy antiguo y yo no sé contar chistes, ¿vale? Pero bueno, pero es que ilustra muy bien esto. Dice que estaba Manolo, ¿vale?, montado en un avión. Y estaba la Sara Carbonero. Estaban los dos juntos. Y en esto que haces en el avión, y se estrella. Y lo único superviviente fue Manolo y la Sara Carbonero, en una isla, allí los dos, desierta. Y al cabo de un mes le dijo, mira Sara, hija, ya le cogió confianza, dice, mira Sara, hazme el favor, vamos a tener relaciones porque aquí no va a venir nadie. Y dijo, o sea, pues vale. Y al cabo de un mes de tener relaciones Manolo y Sara, hubo un día que le pidió y le dijo, Sara, ¿a ti te importa ponerte mi ropa? Dice, ¿tu ropa? Dice, engaña, que tengo esta fantasía. Dice, bueno, Manolo, pues me la pondré. Y entonces, cuando se puso, Sara Carbonero, se puso la ropa de Manolo, este le echó el brazo por encima y dice, no te puedes imaginar a quién me estoy tirando desde hace un mes. Claro, porque si no lo cuenta, no vale, ¿no? Es decir, tenemos que ser sexualmente activos, pero además tenemos que ser explícitos, ¿vale? Sea verdad, mentira, regular, da igual, ¿vale? Otra cosa que se nos educa desde muy chiquitito es ser autónomos e independientes, ¿vale? No solamente económicamente, sino también a través de las emociones, ¿vale? Ser muy nuestro, ¿no? Esto muchas veces cuando nos dicen, es que los tíos son unos egoístas, tal, ¿no? Porque pasamos por aquí, ¿no? Luego que seamos heterosexuales, machos, los machos alfa, que eso te lo dicen en los institutos, los chavalitos, en la actualidad, los modelos que tienen son esos machos alfa de prestigio, los pornosexuales que le llaman ahora, ¿eh? Es decir, estos que se dedican al deporte y que luego muestran en las redes sociales sus últimas conquistas, tipo Ronaldo, etcétera, etcétera, y esos son sus modelos de prestigio, ¿vale? Otra cosa que se nos pide siempre es ser competitivos. Si tú basas tu trabajo o tu estar en el mundo, tu participación social en lo cooperativo y en lo horizontal, eres poco hombre. Yo muchas veces digo, tío, tenía que ser, ¿no? Estoy en un grupo y ¿quién quiere hablar? ¿No? Digo, es que como no estemos callados, es que nos morimos, ¿no? Como no hablemos, como no tomamos la palabra, parece como que siempre tenemos que estar dando la nota. Sepamos más, sepamos menos. Pero tú habla. Y si le puedes explicar algo a una mujer, mejor. ¿No? De hecho, ya se construyó el término del mansplaining, ¿no? Ese continuamente explicar a las mujeres cómo funciona todo. Y tú ya te lo sabes. Y tú estás ahí aguantando la retahíla, ¿no? Pero es que tú se lo tienes que contar, que para eso eres tío, ¿no? Ser competitivo, ser violentos. La violencia está dentro de nuestra construcción de género. Y fijaros, os pongo simplemente un ejemplo, en un deporte tan masculinizado y tan extendido como es el fútbol, ¿no? Fijaros en el lenguaje que se utiliza.
No se dice, ay, entonces ganó. No, no, lo arrasó, lo aniquiló, lo destrozó, ¿no? Y ese es el lenguaje que tenemos totalmente interiorizado como algo válido en nuestras relaciones. Pero este aquí, que pasa el tiempo, que las feministas están a nuestro alrededor, nuestras compañeras son feministas y nos dicen, escucha, ¿cuándo te va a poner las pilas? Y no hemos quedado obsoletos, no hemos quedado anticuados. Y resulta que una de las peticiones que se nos pide es que seamos igualitarios. Y entonces ya ocurre lo que pasó con uno que me dijo, es que yo estoy muy perdido. Y en ese momento estaba compartiendo la mesa con Cristina Almeida y Cristina Almeida le dijo, pues cómprate una brújula. Claro. Ella podía decirlo porque era Cristina Almeida. Yo no les mando a los hombres a comprarse una brújula, pero intento, junto con mi propio desarrollo personal, encontrar, ¿no?, puntos de referencia y construir nuevas relaciones, ¿no? Y claro, pues cuando llega este momento histórico en el que nos ha tocado vivir, pues resulta que se nos pide ser todo lo anterior, aunque sea una contradicción. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a contarle a un chavalito, ¿vale? Yo un chavalito de los que ya, ¿sabes? De los que ya... Y le digo, mira todas las ventajas de ser proigualitario y eso. Y dice, ¿eh? Pero es que no me como nada. Es que siendo así, es que mis colegas lo que quieren de mí es un malote, ¿no? First Dates. ¿Habéis visto ese programa? First Dates es un programa que queda gente a comer. Nada, una mentira de la tele, pero que muestra determinadas reacciones humanas. Y en esas reacciones humanas, cuando le preguntan a ella, bueno, ¿qué tipo de chico te gusta? En un 90% son que sean caballerosos, es decir, que paguen la cuenta, es decir, autónomo económicamente, ¿vale? Yo sigo siendo dependiente de ti. Y malotes. Y tenemos un índice de violencia entre jóvenes que es alarmante, ¿eh? Pero los modelos de éxito, y en este caso de éxito sexual, sigue siendo este, ¿no? ¿Cuál es el mensaje básico? Y esto ya voy más rapidito en cuanto al proceso de socialización masculino, el ser fuerte, ¿no?, ante todo el mundo, y además tienes que cumplir determinadas reglas para poder estar dentro del grupo dominante. Es decir, tú no te puedes saltar una regla. Y además los hombres, cuando nos relacionamos con otro hombre, lo que hacemos es no solamente autocontrolarnos, sino controlar al compañero. Por ejemplo, en el gimnasio, típica conversación. ¿Quillo y la parienta qué tal? Dice que va, Quillo, lo hemos dejado. Y tú le estás viendo la cara que está triste, ¿no? Dice, da igual, contra unas guarras. Y ya el otro dice, al otro mejor le hubiera gustado haberle dicho que yo, pues lo estoy pasando fatal, ¿vale? Pero no te deja. Porque si tú transgredes el rol tradicional de género, me estás cuestionando a mí. Y entonces yo voy a perder mi sentido de la masculinidad. Y entonces nos autocontrolamos. Aquí yo, una maricona esta, ¿qué? Y utilizamos el lenguaje homófobo, el que comentábamos antes, ¿no? El lenguaje homófobo, ¿no?, que es lo peor que te puede ocurrir porque va a aparecer una mujer. Y entonces nos autocontrolamos, ¿no? Y terminamos con la úlcera que tenía mi padre. Por lo tanto, el éxito, digamos que es como de cara al público, de cara a lo social. Pero, ¿por qué se perpetúa la cultura del hombre machista? Pues porque hay ganancia, porque ganamos, directamente ganamos, por ejemplo, el poder de acción. Desde los chavalitos, de cuando tú eras chavalito y tú podías llegar más tarde a tu casa que tu hermana. Es que poder de acción también es poder ir a alta hora de la noche sin tener miedo a una agresión sexual. Es que eso también es poder de acción. Es que poder de acción también es que yo, siendo empresario, puedo decidir sobre la vida de las personas, claro. Pero es que ganamos también más cosas. Ganamos la aceptación y la validación. Es decir, no tenemos que demostrar nada porque esto ya está dentro del grupo de ganadores, ¿vale? Un estatus de superioridad con respecto a quien no está en ese grupo.
éxito y reconocimiento público, una erótica del poder. Ya digo que los malotes tienen mucho más éxito sexual que esos chicos comprensivos. De hecho, a First Dates hubo un día, yo no es que esté enganchado, que alguna vez lo vi, es que me lo han contado. ¿Qué me lo han contado? Por análisis de los... Claro, es que hay que estar en el mundo. Fue uno de los nuestros. Fue un hombre pro igualitario y cuando se lo contó a la que le tocó cenar, la otra se quedó. Perdona. Dice, ¿vas a querer tener una segunda cena? Una segunda cita. Y dice el otro, sí, a mí me gustaría para explicarle, no sé qué, no sé cuánto. Y dice la otra, ay, no, qué cosa más rara, no. Y salió por pata. No, es decir, que no, ya me estáis viendo, que no tenemos éxito sexual ninguno. Y luego también hay una erótica del riesgo. Tenemos una cultura del riesgo que es parte de nuestra construcción social de género. Ponernos en riesgo en la vida. Si tienes lo que hay que tener, tírate. Y tú te tiras, porque en nuestra cultura tenemos que demostrar el hecho de ser hombre. Las mujeres tenéis que someteros a un mandato de género de lo que es ser una mujer de su casa, ¿vale? Una buena madre, una madre sacrificada, la madre, ¿no? La abuela 4x4, que le llamo yo, ¿no? El síndrome de la abuela esclava, tal. Pero a nosotros se nos pide continuamente el demostrar el propio hecho de ser hombre. Ser hombre, hombre. De ahí también tengo una anécdota, ¿la cuento? Pues resulta que es que me preguntaba antes Pepe, ¿cómo estás tú? Digo, ¿qué te digo? ¿La respuesta oficial o la extraoficial? Digo, la oficial, con mucho trabajo, muy ilusionado y contentísimo. Digo, pero la extraoficial, pues mira, estoy de trabajo hasta aquí, estoy agotado y además tengo una piedra en el riñón que está fastidiándome y me voy a tener que hacer una litotricia. Además tengo una hernia discal, la L4 y L5, que el otro día me dio un crujido que me dejó pasmado, tal, ¿no? Pero claro, esas cosas no las contamos, si somos hombres. Pero que un día estaba viendo la televisión y estaba este entrenador, este que también es independentista, que viste muy bien. Guardiola, Josep Guardiola. Pues salió Josep Guardiola, que resulta que me enteré en ese avance de fútbol, me enteré que teníamos una cosa en común, y es que los dos tenemos el mismo tipo de hernia, la L4 y L5. Luego ya me he enterado que es una hernia la más de ordinaria, la más de vulgar, ¿sabes? Soy muy corriente también en eso. Pero resulta que nos parecíamos en eso, pero había una cosa que no nos parecíamos, porque al retratar a Josep Guardiola decían que había que ver qué buen hombre, qué tío, ¿vale? Que se había ido a entrenar aún teniendo una crisis de la hernia. Y entonces yo me encontré muy chiquitito, ¿vale? Me encontré muy chico, me encontré muy endeble, me encontré, claro, yo me encontré yo con mi mantita eléctrica, ¿no? Digo, fíjate qué poco hombre eres, ¿no? Porque a este sí que se celebraba y además todo el tiempo era como dándole mucha alegría, ¿no? De qué bien que el tío tal. Y digo, pues igual es que yo soy el que estoy equivocado, ¿no? Pero es que no me apetece nada que me duela mi cuerpo serrano. Es que es cierto, me gusta cuidarme, no me gusta ponerme más en riesgo de lo que me pongo, ¿no? Quiero cuidarme. Por una cosa que os voy a contar luego. Y, por supuesto, los privilegios, ¿no?, que comentaba antes, ¿no?, los desequilibrios. Como consecuencia, pues tenemos una persona, los hombres, estamos muy acostumbrados al liderazgo social, a tomar la palabra en público, a que nos tiemble la voz, pero tenemos muy poca capacidad para el cambio. AIGE tiene un eslogan que dice que todo hombre tenemos una revolución dentro de nuestro interior, está esperándonos. Y lo que yo le comento a los compañeros, y hoy lo comento a los hombres que estáis aquí sentados, ellas están hartas, ¿vale? Están muy cansadas. Y no son ni Google para que nos expliquen las cosas, ¿vale? Ni para informarnos, ni nuestras madres, ni nuestras educadoras. A ver si nos ponemos ya las pilas de una vez, ¿vale? Os lo invito a los hombres porque es que yo, que también he tenido muchos años de trabajar con grupos de mujeres, verá, ya la paciencia se le ha pasado. Por eso estoy también hoy muy contento de ese pie en pared, que significa que las mujeres se pongan en huelga no solamente a nivel laboral, sino también de los cuidados, del consumo y de todo, ¿vale?
y ya está bien que no hemos quemado antiguo. Entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Dar ese paso para el cambio, ¿no? La sensación de tener que estar continuamente demostrando, ¿no? La necesidad de destacar, es que yo pienso, y el miedo a la diferencia. Tenemos muchísimo miedo a la diferencia, mucho más que las mujeres. Cuando he trabajado con hombres, también con hombres muy tradicionales, me han dicho, no, si a mí no me importa ayudarla. Digo, ay, Dios mío, ya empezamos. Claro, luego me dicen, claro, como tú eres filólogo, pues le echas mucha cuenta a las palabras. Y digo, pues sí, pues es verdad. Yo amo mi lengua, amo cómo nos expresamos, pero es que como es la manera que tenemos de contactar más rápido con otra persona, hay que tener mucho cuidado cómo se nombra. Porque verás, hace años, muchos años, cuando yo era un tierno infante en Rota, que yo pasé la infancia en Rota, cuando tú te encontrabas con un niño, con una niña que era síndrome de Down, se les nombraba como subnormal, como mongolo o como enfermito, ¿vale? Y cuando pasó el tiempo y empezaron a ver los derechos que tienen también las personas que tienen diversidad funcional y dijeron, es que ni es un enfermito, ni es un subnormal, ni es un mongolo, ni nada por el estilo, sino que lo que tiene no es, sino que lo que tiene es el síndrome de Down, todo el mundo se lo aprendió. Porque era una manera de hablar de forma respetuosa de la realidad de esos seres humanos. ¿Por qué no se habla de la realidad de las seres humanas? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tantísimo trabajo hablar de lo diferente? Yo tuve una profesora cubana, que fue la que me enseñó a contar cuentos, que cuento también, y me dijo, hay una frase que a mí me gusta, dice, a ver qué te parece a ti. Y decía, el respeto a la diferencia es un signo de cultura. Me gustó tanto que como no la podía taladrar en la cabeza, se lo puse a mi consultora. El respeto a la diferencia. Bueno, el 2 era porque al principio éramos 2, mi socia y yo. Y ahora teníamos que llamarnos diferencia 16, pero no cabe. Pero pensar en las sociedades donde no se ha respetado la diferencia. Han sido las sociedades totalitarias, las fascistas, ¿no? La raza única que defendía Hitler. Entonces, atendamos a la diversidad y aprendamos de la diferencia, porque eso será, a fin de cuentas, cultura, ¿no? y desarrollo, ¿no? ¿Qué cosas nos ocurre también a los hombres? ¿Qué va a ser el resultado? Pues que tenemos un bajo aprendizaje de gestión emocional. Tú le preguntas a Manolo qué te pasa, Manolo tiene la cara hasta aquí, y dice, a mí, nada. Y dice, oh, Dios mío. La que no tiene Manolo. Pero es que Manolo no gestiona las emociones, no se nos ha educado para conectarnos con determinadas emociones que son básicas de los mamíferos superiores, como puede ser el miedo o como puede ser la tristeza. No nos vinculamos a ella. Cuando se lo expliqué a un chico en Borno, Jonathan se llamaba. Dice, uy, maestro, ¿esto es lo que me pasa a mí? Dice, ¿por qué empieza mi madre? ¿No? Dice, por ejemplo, yo terminé con la Jenny, ¿no? La Jenny, por lo visto, se da unos filetes que te mueren, ¿no? Yo no quería hablar con nadie, y empezaba mi madre. Johnny, hijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¡que me deje! Y entonces mi madre me dijo, ¿dónde lo este niño está para no hablarle? Dice, lo que me pasaba era lo que me estaba contando tú. Claro, él no se permitía conectarse con la emoción de la tristeza. Y no era capaz de conectarse y decirle a la madre, porque la Jenny ha desaparecido. O sea, con el Jonathan, con el Joshua. Y eso lo llevamos hasta el mundo adulto. Esto, aunque parezca mentira, no me quedo en los institutos, sino que con hombres adultos nos tenemos que trabajar muy mucho el tema de las emociones, ¿no? Tenemos pocas habilidades personales y de intercomunicación vital. Ejercemos un liderazgo autoritario porque es el que hemos heredado. Sentimos que las mujeres son una revancha lo que están llevando a cabo, ¿no? Y por lo tanto nos sale esa misoginia, ¿no? Es que hay que ver, como me dijo, eso también me lo dijo uno de Borno, pero un adulto, un policía, me dijo, dice, ¿qué quieres? Dice, es que yo no sé lo que quieren ya las mujeres, ¿eh? Porque yo a la mía,
Mira, yo ya le he comprado todo. Le he comprado la tostadora, la lavadora, la secadora, todo lo que terminaba en Andorra. Todo, todo se lo había comprado. La tengo. Tenía todo. Entonces, es como, ¿qué más quiere, no? ¿Qué más quiere que te dé? ¿No? Es todo como, es que ya no sé qué queréis, ¿no? Curiosamente, este poder no implica, es decir, tú puedes ejercer violencia, tú puedes ejercer autoritarismo con respecto a las personas que tienes a tu lado, pero eso no te va a asegurar que te quieran, ¿no? Por lo tanto, somos grandes aislados, ¿no? Es curioso porque cuando trabajas, ¿no?, con grupos de hombres y eso, pues los más machitos alfa, ¿no?, de chavales ya o de hombres ya, ¿no?, 18, 19 años, 20, son grandes solos, ¿no?, con esos roles sexuales y esa cultura del riesgo. De media está estudiado que perdemos 7 años de vida. Y si aquí hay algún hombre que dice, ¿qué gano yo? Pues mira, por de pronto, 7 años. Que en 7 años, pues mira, te da para estudiarte una carrera, para probar unas oposiciones, ¿sabes? Para hartarte un poquito de esto. Mira, 7 años, ¿vale? 7 años de media. Porque es verdad, a través del consumo de sustancias y a través de poner nuestro cuerpo en el riesgo que os comentaba, ¿no? Porque es verdad que esa demostración pasa por la sexualidad que os comentaba antes, la suficiencia económica, la competitividad. Tenemos una sociedad en la que a los chicos solo se les permite ser el número uno. Cuando yo le pongo las presentaciones a los chicos, digo, a ver, este, ¿no? Y sale Ronaldo y dice, ¡guau! Ese es el que quiero ser yo. Y siempre hay un grupo y dice, no, pues yo no. Y pongo a Messi y dice, ah, yo este, ¿no? Uno, ¿sabes? Los dos grandes partidos, ¿no? Digo, pues tengo una muy mala noticia para vosotros, compañeros. Que ya hay un Messi y ya hay un Ronaldo. Entonces, juega a fútbol para disfrutarlo, pero los número uno ya están. Pero es que no se nos permite ser el número dos, por mucho que el número dos sea muy buen puesto, ¿no? El alto consumo de alcohol, tabaco y sustancias, pues cada vez pues me encuentro más a chavales consumiendo, y además consumiendo antagonistas, ¿no? Es decir, se comen una pastilla para ver dragones, y luego se comen una pastilla azul para que el soldadito reaccione. Te estoy hablando de un chico con 17, 18 años, es decir, sin ningún tipo de disfunción, ningún tipo de problema. Y eso, pues lo tenemos ahí, ¿no? Y, por supuesto, la violencia como expresión de hombría. ¿Qué ocurre? Que frente a todo esto presentamos las nuevas masculinidades, o como ya os digo que empezamos a llamarlas, que son las masculinidades disidentes, ¿no? Dice que la disidencia, por definición, es ese desacuerdo parcial o total, ¿no?, con una connotación autoexcluyente, es decir, somos hombres que nos autoexcluimos, ¿no? Ya no hace falta que me venga ningún macho alfa a decirme que no soy un hombre, no, no, es que nosotros ya decimos que no queremos ser eso, ¿vale? Hay una autoexclusión, ¿no? Con respecto a un orden establecido, en este caso es el orden patriarcal, y no queremos, ¿vale?, queremos dejar de ser miembro voluntariamente de ese grupo. La masculinidad tradicional frente a la masculinidad disidente, las grandes diferencias entre una y otra es que, mientras que la masculinidad tradicional está basada en ese pensamiento único del hecho de ser hombre, de ese pensamiento convergente, en ese concepto de fuerza, de desigualdad, de machismo, y es no legal, ¿vale? Porque tener un comportamiento violento en nuestro país con respecto a tu compañera o excompañera es no legal, que para eso tenemos una ley, ¿vale? Ley que, bueno, así la empujamos más, ¿vale? Pues frente a todo esto, estamos hablando de unas masculinidades disidentes, de hombres que no queremos ser lo que hemos heredado, con un pensamiento plural, porque fijaros que esto no es una cuestión de quitarte una chapita y ponerte otra, esto no es decir, yo no quiero ser un hombre tradicional porque quiero ser un hombre proigualitario, es que no se trata de eso. Se trata de que solamente nos han dado una horma y lo que proponemos son modelos muy plurales, muy diversos, y que cada uno, atendiendo a la igualdad, pueda construir su propia masculinidad, ¿vale? Esto no es ya, es como cuando me dicen, no, yo, dice, tú como eres un hombre igualitario, digo, estoy en proceso,
¿vale? Por eso muchas veces nos autonombramos como proigualitarios. Estamos en proceso de deconstrucción, ¿vale? De quitar esas piezas que nos molestan y construir cada cual su modelo de ser hombre, ¿no? ¿El cómo se hace? Porque eso también me lo preguntan. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, pues en primer lugar revisando de una forma crítica los procesos de socialización. A mí me han dado determinadas pautas del hecho de ser. Entonces tener esas gafas de género que las compañeras han puesto desde hace ya muchos años, pues ahora también nosotros. Porque como dice Octavio Salazar, los hombres también tenemos género. Con lo cual vamos a mirarnos y decir que esos mandatos de género que nos han dicho pueden ser criticados y pueden ser deconstruidos, puedes quitar esas piezas que no te vienen bien. Yo el día que dejé de demostrar que soy un hombre, mira, parecía que flotaba. Me sentí de ligero el no tener que estar continuamente demostrando lo macho y lo hombre que soy, que era una liberación. Digo, pues mira, una cosa que haya ganado, ¿no? ¿O por qué yo tengo que ser el cabeza de familia dentro de mi estructura familiar? ¿Por qué? ¿O por qué tengo yo que callarme si estoy triste, si tengo miedo? Tengo miedo, si es que el miedo nos salva la vida. Es que si no tuviéramos miedo, por ejemplo, y esto estuviera lleno de lejía, pues yo me lo bebería tal cual, pero como no tendría miedo, no duraríamos nada, ¿vale? Nada. Pues los chicos dicen que no tienen miedo. Hasta que están solos conmigo. Porque cuando están con las chicas, no lo reconocen. Por aquello hay un efecto que le llamamos el efecto de la cola de pavo real, ¿vale? Entonces los chavales y los hombres, delante de las mujeres, como a demostrar. Pero cuando ya estamos solos y ya le cojo un poquito así de confianza, ya empiezan a decirme, ¿no? Entonces te dicen cosas como, por ejemplo, pues yo tengo miedo a las arañas, maestro. Digo, ah, las arañas. Y dices, pero no las arañas que le dan miedo a las mujeres. A mí me dan miedo las arañas. Y digo, ¿dónde ha visto este una araña de este calibre? ¿No? Esto es un centollo, ¿no? Pero, claro, porque tienen que hacer un distingo, ¿no? Tienen que hacer un distingo con que, espérate, puedo tener un miedo masculino, no un miedo femenino, ¿no? Luego rascas un poco más y ya le cogen más confianza y ya empiezan a hablarte de la pérdida, de que su chica se vaya, que se vaya con otro, la oscuridad, los miedos universales. Los miedos universales, ¿no? Por lo tanto, revisando esos procesos de socialización y, lógicamente, planteando alternativas, las masculinidades disidentes, ¿no? Que ahora veremos un poco cómo, en qué se podrían configurar. A través de los grupos de hombres, como os comentaba, y por supuesto con el feminismo y el movimiento de mujeres como un referente, ¿no? Yo creo que las feministas han hecho tanto por esta sociedad, por ellas y por nosotros. De hecho, gracias a las feministas estáis sentadas aquí y nosotros estamos sentados aquí. Sin el feminismo, este espacio no existiría. Y teniendo nuestros propios códigos, porque los códigos son distintos, nuestros recorridos vitales son distintos, ¿vale? Y tenemos que ver y analizarnos los hombres como hombres que somos, ¿no? Y como padres que somos, o como amigos, o compañeros, o amantes, como que somos, y con nuestros propios códigos. Pero tener el movimiento feminista como un movimiento referente, yo creo que es importante. Y interlocutar allí donde podamos, y donde no podamos, pues no pasa nada, ¿no? Pues muchas veces me dice alguna técnica de algún ayuntamiento, me dice, en los que estamos haciendo las escuelas de hombres, dice, un agujerito, ¿eh? Yo, si tú pudieras mirar por un agujerito a ver las cosas que hablan ellos, y yo digo, es que nosotros necesitamos, igual que las mujeres habéis necesitado y seguís necesitando, muchos espacios de exclusividad, de privilegio y de intercambio, nosotros necesitamos ahora sentarnos nosotros, ¿sí? Y hablarnos de nuestros miedos, ¿sí? Y luego, lógicamente, pues encontrar también esos espacios mixtos de encuentro y de intercambio, ¿no? Con las compañeras, ¿no? Fijaros la imagen que ilustra esta diapositiva, ¿no? Dice, necesito el feminismo, la traducción sería algo así, necesito el feminismo porque es fácil ignorar el sexismo cuando funciona a tu favor. Claro, si tú estás privilegiado, ¿para qué tienes que mirar para otro lado? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Aunque ya digo que hay pérdidas, ¿no? Los de los siete años, es como para pensárselo. Pero ¿cómo, por dónde pasaría esa masculinidad tradicional? Pues pasaría por la corresponsabilidad entendida por el reparto equitativo de tiempos y tareas,
tareas domésticas, de cuidado y organización, importante, ¿no? Porque también me encuentro muchos compañeros que me dicen, no, si yo los domingos hago una paella, digo, y el resto de la semana que te harta arroz. Ya me ha pasado, ¿no? Porque desde el domingo hasta el siguiente domingo, no, ya eso ya se encarga mi mujer. Digo, bueno, y no, pero yo un día hice no sé qué. Digo, bueno, ¿y quién organiza? ¿No? Es que la organización de los tiempos, las tareas y los cuidados también entrarían dentro de la corresponsabilidad. La paternidad responsable, que pasa por la paternidad presencial, la que lleva a los afectos, al cuidado, a la educación. Muchas veces me dicen, ¿y los hombres por qué van a los grupos tuyos? Qué tontería, ¿no? Porque si todos son privilegios, ¿por qué van? Pues muchos de los que, bueno, vienen por muchos motivos, y algunos son que os partiríais el alma de risa, porque es que es impresionante. Hay muchos que vienen equivocados, otros que me conoce su compañera y me dice, y le dice, tú ya estás yendo a lo de este, ¿no? A civilizarlo. Civilice su troglodita, como decía Isabel Allende, ¿no? Civilice su troglodita, ¿no? Pero es curioso porque hay algunos que vienen en momentos críticos. ¿Cuándo hay un momento crítico en la vida de un hombre? Uno, cuando pierde el trabajo, y hemos tenido una época de mucha crisis económica, mucha pérdida, mucha destrucción de trabajo masculinizado, y han venido porque no se encontraban, decían, se encontraban que eran poco hombres al no ser los mantenedores de la casa. Y otro momento crítico, que es la paternidad. Porque queramos o no queramos, y esto también lo lanzo a los hombres que estáis aquí, si miráis hacia atrás y veis la relación que teníais con vuestro padre, estoy seguro que mejoraríais muchas de las cosas que os unieron o desunieron a vuestra relación con vuestro padre. Y al encontraros con un nuevo ser, dice, vale, yo de mi padre aprendí muchas cosas, pero yo quiero tener otro tipo de relación. Y ellos, muchos neopadres, ¿no? Neoparentalidad, pues vienen, ¿no? Pasa también a través de los cuidados, de los autocuidados y de los afectos. Yo tengo una hermana que me dice siempre, es que me encantaría ese tío porque hay que ver lo bien que viví. Y digo, pues viviría 7 años menos, eso por de pronto. Pero es que los hombres nos cuidamos fatal. Por aquello de la cultura del riesgo, pero es que cuidamos fatal también a la autoriedad, es decir, a las demás personas cuidamos fatal, ¿no? Y hay una conferencia que yo di hace ya un par de años por el Día de la Salud de las Mujeres en Sevilla, para el Ayuntamiento de Sevilla, que era el impacto que tienen los descuidados, es decir, los descuidos nuestros en la salud de las mujeres. Si os interesa el tema, está colgado en internet, ¿vale? Ponéis Juan Manuel Delgado Valle y os sale la presentación de cómo impacta el hecho de que los hombres no cuidemos automáticamente en la salud de las mujeres, ¿no? De construir la masculinidad tradicional pasa por quitarnos ya los machismos y los micromachismos, porque es cierto que ya cuando tú le preguntas a los hombres, ¿tú eres machista? Y dicen, no, yo soy por Dios, machista, por Dios. Pero resulta que sí, porque una cosa es la deshabilidad, ¿no? Lo políticamente correcto, pero hay tantos gestos en lo pequeñito, en la forma en que hablamos, que siguen estando por ahí. La salud y la sexualidad que os comentaba antes, y el tema de la homofobia directa e indirecta. Fijaros que a mí esto es una cosa que me parece interesante transmitiros. La homofobia en nuestra sociedad es un gran hándicap para que los hombres entren en el mundo de la igualdad. Muchos me dicen, no, si a mí no me importa, por ejemplo, ¿no? Yo prefiero planchar a tender. Digo, pues mira que la plancha es más costoso en verano, qué calor. Dice, sí, pero tender, ¿y si me ve la vecina? Me va a considerar poco hombre, ¿no? Y entonces hay mucho, ¿no? Mucho de esa homofobia, pero no solamente la homofobia con respecto al colectivo LGTBI, que sería la homofobia directa, sino también la indirecta, es decir, con respecto a otro hombre que transgreden el rol tradicional de género, ¿vale? La indirecta. Es decir, la homofobia que se da en los institutos, el 99% es indirecta. En el momento que un chico transgrede el rol tradicional de género, o la lesbofobia en las chicas transgrede el rol tradicional de género y entra en lo masculino o femenino, sufre un ataque. Y ahí no se sabe si tienen compañías sexuales masculinas o femeninas, están enamorados o enamoradas de mujeres, de hombres, respectivamente. Pero hay mucho de homofobia indirecta, ¿no? Alguna vez también me han preguntado. Bueno, mi madre siempre me pregunta. Cuando hablo de masculinidad, por ejemplo, esta noche, cuando hablé con ella, seguramente me va a preguntar.
¿y dónde has estado? Digo, en San Roque. ¿Y eso está muy lejos? En Algeciras. Oh, pues sí que estaba lejos, lluvia, tal. Había mucha gente, ¿de qué has hablado? Y le diré, pues hablaré del papel del hombre en la igualdad, ¿no? Con el tema de la igualdad. Y me va a preguntar, ¿y había mucha gente? Digo, sí. ¿Y había hombres? Digo, sí. Dice, ¿no te han pegado? Porque eso me lo pregunta mi madre cada vez que hablo de masculinidades, ¿no? Y digo, pues no. Pero sí es cierto que hay muchos ataques homofóbicos, de muchas maneras, ¿vale? Porque la homofobia puede ser muy sutil y otras veces muy evidente, ¿no? Otra anécdota. La primera vez que yo hablé en una conferencia fue en San Fernando. Y fíjate tú qué cosa más light, que se llamaba La mujer, sujeto y objeto de la literatura. Ya ves tú, nada. Una cosita suave, así, ¿sabes? Literaria y tal. Por supuesto, todas eran mujeres, menos dos hombres. Uno era el cámara y otro que estaba sentado con una compañera. Total, que el hombre estuvo allí, se puso un poquillo rojo, pero ya está. Y yo estuve hablando. Y entonces hubo un momento en el que yo paro y digo, bueno, si alguien tiene alguna pregunta y tal. Y entonces el hombre levantó la mano. Y digo, mira, para hacerle el monumento, ¿no?, al hombre, mira, ahí está el tío, ¿no? Delante de tantas mujeres que quiera saber más de literatura escrita por mujeres, ¿no? Digo, sí, ¿cuál es su pregunta? Y dice, no, es una pregunta, simplemente para decirte que eres un traidor. Cogió a su mujer y le llevó hacia afuera. Claro, esa fue la primera vez que mi madre fue a una conferencia mía. Mi madre, que estaba sentada la primera, claro, a su niño, ¿no? Y ay, un disgusto. Ya luego se lo expliqué, ¿no? Pero para que veáis, ¿no? Dices tú, 5 años de carrera, estudio, trabajo, ¿no? El exponerte, porque estar aquí también es un trabajo, te expones, ¿no? Lo haces con cariño, creyendo en lo que haces y tal. Y resulta que te llaman traidor, ¿no? Yo ese día lo tomé fatal. Luego entendí el porqué y entonces me sentí muy bien, ¿no? Fue otro lastre más, ¿no? Y bueno, y ese es uno de los insultos, digamos, más educados que he tenido, lógicamente. Y por último, la violencia de género, ¿no? Luchar contra la violencia de género no supone no ser maltratador. Luchar contra la violencia de género siendo hombre supone dar un paso adelante y visibilizarte como hombre en contra de la violencia de género. Todo lo demás es complicidad. El silencio nos hace cómplices. ¿Vale? Pues yo esto también lo trabajo mucho con los hombres. Me dicen, no, si yo a mi mujer la trato como una reina. Digo, yo no conozco a tu mujer, pero ten cuidado porque igual la conozco, ¿sabes? Porque como dio tantos cursos, ¿sabes? Ten cuidado. Es que no vale, no vale con eso. No vale con eso. A mí me llama poderosamente la atención cuando en los 25 de noviembre, en las manifestaciones, el 99% son mujeres y los hombres somos 4 gatos, ahora sí, en las manifestaciones. Cuando quien tendríamos que manifestarnos somos los hombres. Porque la violencia de género es un problema que tenemos nosotros a la hora de relacionarnos con las compañeras cuyas consecuencias pagan ellas. Tendríamos que estar nosotros. Pero no estamos. Parece como que, claro, como yo no pego. Y bueno, y los grupos de hombres. Ah, pues hablando de violencia de género, esto es una de las ruedas de hombres que hacemos los de AIGE. Un mes antes del 25 de noviembre hacemos ruedas de hombres contra la violencia de género, que nos posicionamos. No quiero extenderme mucho más, hay un apartado que tiene que ver con grupos de hombres y tal, y de los pioneros y tal, entonces me lo voy a saltar, pero sí quiero deciros que otras masculinidades son posibles ya no hay que esperar más, y entender que bueno, que las ganancias de una sociedad igualitaria pasa por todo esto. Si te consideras un hombre democrático, serás feminista. Si trabajas por la justicia social, será feminista, estará a favor de la igualdad. La diversidad, somos todo el mundo es diverso. A mí cuando alguien me dice, no, es que yo como soy normal, normal es un programa de mi lavadora. Y si te consideras normal, me haces el favor de irte, que te lo miren, ¿vale? Hay terapeutas fantásticos, ¿vale? A ver quién es normal. Estamos hablando de vivir por fin en una sociedad sin violencia de género, ¿no? Y no avergonzarnos de una sociedad en la que todavía tenemos estos niveles de violencia hacia las mujeres. Tener mejores relaciones,
Alguno me dice, bueno, y es que quitar el polvo es un rollo. Y digo, pues mira, aquí hay una ecuación perfecta. Cuanto más polvo quites, más polvo tendrás. ¿Vale? Dice, ah, entonces si me corresponsabilizo voy a tener mejor vida sexual, mucho mejor. Y entonces ya luego me cuentan que sí, me vienen con más brillito y eso. Hablar, ¿no?, de desempoderamiento transformacional basado en la horizontalidad, ¿no? Ser personas más independientes, más autónomas, ¿vale? Que no tengamos que tener, ¿vale?, la compañía de una mujer porque te va a quitar las tareas domésticas de cuidado. Que no tengamos que ir más a programas como el de Juan y Medio pidiendo a alguien que te quite todo esto. Esto lo dejaré para otra ocasión, que es todo el tema de los grupos de hombres, cómo funciona y demás. Si me lo queréis preguntar, yo lo cuento muy cortito, pero lo dejo aquí diciendo muchas gracias, que ha sido un placer estar este ratito, mucha suerte, mucho éxito, sobre todo personal, porque a fin de cuentas es el que vale, ¿vale? Y a los hombres deciros que da el paso adelante, porque deconstruir la masculinidad tradicional termina siendo un proceso muy gozoso, y hemos venido aquí al mundo a ser feliz. Así que poneros a la tarea, si queréis, ser un poquito más felices. Yo lo he sido hoy. Muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir a los autores que por favor nos lean sus trabajos. Por ejemplo, vamos a empezar con la muñeca de trapo. Era una vez una muñequita de trapo a la que le encantaba jugar a vivir. Cada vez que la tomaba, se convertía en princesa o en modelo. Tenía voz, un color preferido, poseía cientos de vestidos y zapatos, una casa de ensueño, un coche, un carruaje y una bicicleta. Andaba, reía y bailaba. Qué feliz era la muñeca cuando le prestaban toda su atención. Le habían enseñado muy bien a hacer una muñeca. ¿Y para qué sirven las muñecas?, preguntaba. A las muñecas se les puede vestir, cambiar la ropa, maquillarlas, peinarlas y jugar con ellas. Ella, sin duda, sería la mejor muñeca del mundo. Fue pasando el tiempo y esas manos que jugaban con la muñeca a veces la olvidaban en algún lugar, impidiendo así que cobrara vida. La muñeca se tornaba triste. ¿Quería mal para que ya no le prestaran atención? ¿Será que ya no era divertida? ¿Estaría fea y estropeada? ¿Acaso su tela ya no era tan suave? No lo entendía. Había sabido comportarse como una muñeca leal y sumisa. La muñeca lloraba en silencio. Desde un rincón cualquiera, olvidada y cubierta de polvo, no hacía otra cosa más que esperar y esperar a que su dueño la sacara de ese mundo estéril en el que se hallaba. Nadie peinaba ya sus cabellos largos, nadie la abrazaba y ya no recordaba el calor del cariño. Día a día se hacía más pequeña, más insignificante en aquel mundo que un tiempo atrás le había parecido tan prometedor. Nunca hubiera pensado que la vida de la muñeca sería tan triste, la había imaginado tan diferente. Sus ojos, dos botones de plástico cosidos a la pálida tela de su piel, le impedían ver más allá. Su cuerpo de trapo le resultaba pesado e inmóvil. No podía hacer otra cosa sino esperar. No sabía hacer ninguna otra cosa. Era una muñeca. Y a las muñecas se les puede tirar y recoger cuando se quiera. Todas las muñecas morían así, pero ¿cómo iba a ser el olvido y la tristeza a su destino? Y en su gris e indiferente mundo pensaba la muñeca que en realidad ella nunca eligió su color preferido, ni ser princesa, ni qué ropa lucir, ni qué canción bailar. Simplemente le daba igual su destino. Solo le entusiasmaba poder vivir con el cariño que suponía jugar, o que jugasen con ella. Le habían enseñado desde pequeña a ser una muñeca, y las muñecas no podían elegir. Las muñecas deberían estar en casa, debían esperar lindas, siempre sonrientes y de buena gana que la tomaran para jugar. Cuando una muñeca se tornaba hosca y triste, nadie la querría jamás. La tirarían a la basura, la abandonarían en algún cajón frío y oscuro. Pasó mucho tiempo así, confinada, sola y descuidada, en las sombras de su castillo de piedra gris. No era consciente que ella misma decía estar de esa manera. ¿Por qué seguir esperando aquellas manos que nunca volverán? Escapó de casa,
dejando atrás todas las riquezas que una simple muñeca desearía poseer. 1000 vestidos, un carruaje, un kit de cocina, maquillaje, un castillo. Nada de eso le hacía feliz, una mentira disfrazada de vida. Se arrancó los botones oscuros de su cara y descubrió que bajo ellos había 2 ojos ocultos que estallaron en color y pudo mirar más allá de lo que nunca había conseguido ver. Cortó sus hilos y descubrió que bajo ese trapo rasgado y sucio tenía la piel más suave que cualquiera de las mejores sedas. Y bajo su pecho, donde creía que nunca hubo nada, latía un pequeño corazón. Un corazón que nadie jamás pisaría ni abandonaría en un cajón. Y esa fue su lección. No vino a ayudarle a ninguna hada madrina, ni ninguna varita mágica, ni vino a rescatarle a un príncipe de sangre azul. No. Fue su coraje, su fuerza y su corazón lo que convirtieron a la pequeña muñeca de trapo en una mujer. Una mujer capaz de enfrentarse a una sociedad farragosa y a un mundo monótono con cánones de belleza superficiales que fabricaba muñecas estereotipadas con hilos que cosían sus cuerpos con patrones engañosos, ojos de plástico incoloros y corazones dispuestos a ser golpeados una y otra vez. Emprender su camino sola no sería fácil, pero no quería que lo fuera. Ella, y únicamente ella, decidiría profesión, vestido, pantalón, cocinar, viajar, compartir o no su corazón, amistad, deportivas o tacón. Una mujer que a partir de ahora elegiría por sí misma su vida, su libertad, elegiría poder elegir. Una mujer sin miedo a ser mujer. Yo lo primero que quería hacer era, bueno, agradecer a la Delegación de Igualdad que con este certamen abra la puerta a la cultura para lo que verdaderamente hace falta, que es defender que las mujeres puedan reflexionar sobre este tema y puedan escuchar cosas de otras voces, que a fin de cuentas es lo que tiene que decir la cultura. Y en segundo, bueno, dale porque, bueno, yo me sumo un poco a él, de que el hombre, en un día tan importante para la mujer, tiene que sumar voces y acompañar en este mensaje sin ningún tipo de reserva. O sea, tiene que aceptar ese mensaje y también, si puede sumarse y ponerse delante de un micro y decirlo, pues mucho mejor. Y bueno, lo tercero, cicatrices, que es la poesía, pues además nace de la idea de dos mujeres, dos amigas, una que me pidió ayuda para montar un vídeo sobre el cáncer de mama. Entonces yo estuve ayudándola y me salió la primera idea. Y después una amiga también habló conmigo, esto era porque había tenido una decepción amorosa. Yo le estuve pues, dando mi apoyo, aconsejándola lo que podía y uní un poco las cicatrices que realmente crean un cáncer con las cicatrices que se crean dentro cuando hay una desilusión. Entonces eso fraguó un poco y son las dos lecturas que yo le quise dar a esta poesía. Bueno, allá va. Bueno, yo demuestro mucho las emociones, entonces si me trago me pasa mucho. No tengo esa fortaleza que dice que tienen a los hombres. Cicatrices. No caigas. Déjate mecer por los brazos de Morfeo, por las estrofas de este viejo libro olvidado en la mesilla. Por el rosario de dudas que huyen un misterio en el laberinto de tus miedos. No insistas. Los imposibles son caminos de ida y vuelta. Así que guarda abrazos para el regreso. Y recauda sonrisa mientras puedas sostener tu paso sin demora. No esperes. Nadie más que tú va a acudir a tu rescate. Y la esperanza volverá diluida en pequeños recuerdos como antorchas encendidas. No cedas. Cada centímetro de tu cuerpo es un campo que el sol acaricia todo el día y no merece ser ajado por las inclemencias del descuido. No te dejes, o estarás, una vez más, al fondo del mismo túnel, con ruido de viejas batallas y la guadaña arañando segundos en el reloj. No temas, las cicatrices del pasado están para recordar lo que hicimos por esos otros que hoy gritan en nuestras cabezas. No los oigas, son pespuntes de antiguas culpas que se remueven en sus tumbas buscando un nuevo asilo donde echar raíces nuevas.
No dudes. Sigue adelante labrando tierra donde otros no hayan sembrado, encontrando los senderos arcanos de tu propia trascendencia. No ataques. La ira no es más que un jirón de niebla, que encenderá fuego en corazones débiles y se estrellará finalmente contra puños de acero. No aceptes el amor de corazones saltimbanqui que dejaron un reguero de flores marchitas a su paso, escondido tras una vieja máscara de carnavales ya olvidado. No repitas, no es no. Y es la espada más bastarda que puede encontrar un cobarde ocultando sus intenciones en la antesala del amor. Por último, no declames estos versos si no vas a quitar el velo de tus ojos, si vas a volver al eterno cautiverio del pan para hoy y el hambre para mañana, si no vas a dejar que crezcan alas en tus cicatrices. Gracias. Realmente hay mucha verdad de lo que me han enseñado ellas, que están por ahí en mi corazón. Este es el que me toca más personalmente y me trago. Espero que vaya fluido, vamos. El lenguaje de las flores. Bueno, también explicar que, bueno, mi abuela, de apellido era Flores, entonces, pues yo hablo de ellas como si fueran mis flores. El lenguaje de las flores. Hoy me disfrazo de recuerdo, sin ficciones ni alardes de eternidad, para desplegar a modo de sustento un panegírico que desarrolla la historia del lenguaje de las flores. Desde tiempos inmemoriales a nuestros días, la mujer ha disfrutado de un sistema de comunicación único, como es la facultad de leer en las hojas de los árboles, como si fueran un libro abierto. De las ramas amarillas de los sauces leían las penas y pesares. De los altos pinos extraían los susurros de la muerte. Y de los rosales y sus espinas, los romances y el mal de amores. Todo un código velado que se disfrutaba junto a las hogueras a la luz de la luna en la noche de fuego y plata de las moradas de San Juan. Reuniones, algunos ilusos lo llamaban aquelarre, donde el conocimiento fluía de boca en boca, de madres a hijas, para perpetuar un conocimiento ancestral y mistérico que ningún botánico ni mago ha logrado descifrar y que las discípulas de Gea han conseguido dejar grabado para usufructo de la humanidad en las paredes del tiempo. Un lenguaje que transporta a siglos de reino de Taifa, alquimia hermética y cábala judía. Tiempos oscuros de grandes conocimientos encerrados en la semilla del miedo a lo desconocido. Y que las mujeres han sabido preservar también hasta nuestros días, no solo para comunicar, sino para curar, para aliviar y satisfacer. Un perfume con el que dejarse embriagar por su historia, su olor y su poder dormido en las agudas nieblas del sueño. Si hay algo en la vida de lo que pueda considerarme afortunado, he de conocer desde mi cuna el lenguaje de las flores. Desde mi más tierna infancia, mi abuela me regó con las caricias constantes de unas manos eternas, llenas de surcos y pobladas de cariño. Unas manos nervudas y pecosas que hacían como nadie el arroz con leche y se posaban en las mías como mariposas monarcas en la tarde de primavera. Mi abuela Pepa, de apellido Flores, fue la primera de mi jardín. Quizás porque las horas de trabajo de mi segunda flor, mi madre, me permitían pasar muchas horas junto a ella, aprendiendo del vuelo de las aves o del arte de conversar junto al fuego una tarde cualquiera de invierno. Sin embargo, no puedo decir que mi madre no fuera consciente de su falta y que sufriera toda esa ausencia mientras arreglaba los brotes de flor de otro, regaba con guiso los paladares más selectos y volvía a casa con quemaduras en las manos y dolor de cuello. Yo la esperaba con ansia para contarle mis aventuras gráficas, una suerte de monigotes que poblaban con horror vacuo y la hoja de mi libreta de cuadros
y que los ojos de mi madre, con una sonrisa franca pero gastada, intentaban encontrar sentido. Entonces llegaba mi abuela, café en mano, para cubrir a su flor con un manto de ternura. Y terminábamos la tarde, acurrucada junto al fuego, viendo un viejo televisor donde con aire de maledicencia se alternaban noticias catastróficas que veíamos como ciencia ficción de otro jardín que en nada se parecía al suelo verde que pisábamos y a nuestra arena blanca dorada por el sol. Al calor del fuego se desgranaban recuerdos de yunteros y buhoneros, de hombres de cara tiznada por hogueras de carbón y fuego de moraga junto a la playa. Y yo pintaba un mundo donde la chiquita piconera de Julio Romero de Torres reinaba sobre todas las miradas del salón y las flores eran el único lenguaje alternativo a la guerra. Un poco más tarde venía mi tercera flor, Gita Luisa, acompañada de mi prima, la flor viajera. Mi tía era mi madrina y una hábil tejedora de todo tipo de prendas, desde chalecos y bufandas hasta patucos o gorros, con la misma habilidad que tejía historias o inventaba palabras. Inventar palabras era el auténtico placer oculto de las flores de mi familia. Participaban todas de conversaciones donde el foráneo naufragaba en el entendimiento de un vocabulario sacado de las raíces, de las entrañas de la tierra, y que afortunadamente yo, pequeño botánico, pude aprender en tarde de tertulia y de diseccionado aprendizaje. Atrás quedaron la leyenda de ninfas, musas y otros espíritus igual de femeninos que salvajes. Así la historia trajo vientos de repunte en mujeres visionarias que lucharon por inmortalizar su huella en los engranajes del destino. Hoy, que puedo definirme como un eslabón paralelo de la cadena de esta estirpe legendaria conocedora del lenguaje de las flores, quiero apuntar la parte de la historia que más cerca me toca, la de mi abuela Pepa, que se ganó a pulso la palabra que hoy quiero dedicarle. Pepa se crió cerca de Jarandilla y vivió casi toda su vida dedicada a la labor del campo y de la casa. Fue madre de tres niños, una de ellas mi madre, que perpetuó la estirpe de flores en una sangre que se diluía hasta desaparecer en los apellidos de mi prima y mi hermano, vilipendiados por una sociedad patriarcal y condenada a la extinción. Pero la sangre de Pepa dejó grandes secretos en la educación de mi tía, en el uso del tomillo para purificar y de la uña de gato para proteger, en la salvia para atraer y la lavanda para enmascarar la podredumbre del alma. No tuvo una vida fácil, nómada de aquí para allá, en busca de un futuro estable que no se dio, pero que no le impidió envejecer, contando su historia de hambre saciado con sonrisas y el alegre canturreo de una coplilla llamada libertad. Sus recuerdos ya no son más que un puñado de arena entre mis manos, aunque siempre me sentiré emocionado por llevar su sangre y sus secretos por bandera. ¿Quién conocía a Pepa Flores, la que sanó fiebre de media comunidad a base de emplastos durante las noches de invierno en que los débiles creían morir? La que portaba agua cada día de la fuente vieja para refrescar el garnate de los sedientos que picaban piedra durante horas a pleno sol. Mi tía heredó la alquimia de la mirada hacia los demás, el lenguaje figurado, la palabra necesaria para calmar a los desorientados, y de su aprendizaje nació mi prima, que en tiempos modernos le tocó ser una de esas flores viajeras, asediadas por la escasez y la falta de oportunidades, pero que años después volvió al mismo jardín para plantar la semilla en el mismo sitio que todas las flores anteriores. Y su semilla se volvió fuerte gracias al nombre que le dio, Abril, el mes de las flores. Hoy busco en los bucles rubios de Abril los secretos inconfesables del lenguaje de las flores. En sus manos blancas descubro las pecas de sabiduría de Pepa. En cada mirada el reconocimiento de su estirpe, mientras vienen a mí, atraídas por el viento de levante, una palabra que me cuenta dónde se esconde la hoja que narra el secreto de su nombre. Unos tiempos en los que la sombra del hombre se vuelve obtusa y dentada, como retrocediendo a épocas de cavernas y manadas salvajes, en la que los poetas y artistas han sucumbido al destierro de los grandes círculos, sustituidos por la ceguera de un balón, los colmillos del dinero y una feroz cortina mecánica de progreso, creando la sombra de lo que alguna vez fueron. Como dirían las flores, hoy estamos en tiempo de crisantemo, así que hay que aguantar con lo que tenemos y esperar la época de los tulipanes que vengan cargados de bondades. Así es, a fin de cuentas,
la manera de hacer que el conocimiento se convierta en historia y la historia continúe, porque solo a través de la continuidad podremos conseguir que las mujeres sigan siendo la conexión con la naturaleza, la memoria de los ancestros, generadora de vida y guardiana del lenguaje. Gracias. Y nada, comienzo ya. Mi obra se titula Nunca Invisible y consta de tres poemas que son tres vidas de mujeres de distintas generaciones y que bueno, todos nos reconoceremos un poco en ellas, abuelas, madre, hija. Vale, comienzo. El primer poema se titula Retrato. Nació con la ventana abierta y una lluvia roma, en un invierno frío de un pasado sin nombre. Nació para cuidar del hogar y lavar la ropa sucia, para tender las manos y poner la otra mejilla. Creció como un ciprés de triste cementerio, en el ala norte de un caserón sombrío. Sus huesos se formaron de una dura corteza y de un rudimentario tronco cubierto de bondades, preparada para el sacrificio y la monotonía, con la paciencia de un pájaro tendido ante su jaula. Fue la fiel amante de una cama de silencios, servidora y esposa de un amor por poderes, que educó a sus hijos y cuidó de sus padres, que se santiguó en la iglesia y confesó sus pecados. Envejeció a la sombra y con humedades en el corazón, con la voz frágil y las arrugas quebradizas, como una espiga que nada significa, el viento la inclinó despacio hacia la tierra. La segunda, titulada La Agenda. Nací con una agenda prestada donde mis sueños no cabían. Se llenaron sus páginas de asuntos de otra índole que nada tenían que ver con mis deseos. Una agenda que comenzaba con un lunes gris, un martes apagado sin brillo, un miércoles de ceniza, un jueves taciturno, un viernes de vanas esperanzas y un sábado brillante, pero oculto entre la niebla de un domingo donde no había nada, pues era solo un circunloquio de papel vacío, la espera de otro lunes, de líneas ya leídas. Mi agenda era una agenda de posesión indecisa. Allí todos anotaban quehaceres, obligaciones a jornada completa, con horas extras no remuneradas, con exigencias sin súplicas. Y tachaban mis apuntes con tinta duradera, imborrable y opaca, indeleble de fábrica. Así gasté mis días, presa de un calendario que me hablaba en otro idioma, ocultando mi rostro, con la mirada llena de los sueños de otros, con las manos vacías y libres de pecados, con el corazón sin ritmo y con marcapasos. Fui dejando en la arena caracolas disecadas y ramas de espino sin ninguna flor. Fui talando mi alma a trozos asimétricos y con letras mayúsculas los iba nombrando. Trozos de savia reprimida, archivados en una humilde estantería. Me dijeron que era torpe y que tenía arrugas para alcanzar sin pena la anhelada gloria. Y entonces lloraba, y nunca de alegría, porque aquella tristeza procedía de palabras que nunca quise rebatir por no dañar a otros. Hoy he tirado aquella absurda agenda de la que nunca me gustó su encuadernado y he construido otra más sincera, hecha de mi puño y letra.
con renglones torcidos y siempre imperfectos, llenos de libertad y rebeldía, donde apunto verdades y oraciones irregulares, de aquellas que hablaba Auden y corroboraba Bielma, pasos improvisados como la vida. Y la tercera y última que da título a la obra, Nunca Invisible. Nunca invisible, descorrerá las cortinas y desde la ventana verá el amanecer como un ópalo brillante. Crecerá como un vergel nuevo de exuberante alegría y pisará con sandalias planas de renovada horma. Sin miedo irá descubriendo la vida, se convertirá en mujer de libre pensamiento, hecha de huesos, corazón, coraje, que con manos artesanas construirá su destino, ajena a la costilla iracunda de su cuerpo. Enhorabuena, de verdad, los relatos, la poesía, una maravilla. Yo, bueno, para despedir el acto, simplemente dar las gracias a todos y todas por estar aquí. Me gustaría trasladar también agradecimiento a los niños y niñas que han participado en el certamen del concurso del cartel anunciador, ya que Juan Manuel nos ha mostrado aquí también en su conferencia. Así que me gustaría desde aquí mandarle el agradecimiento a todos y todas los que han participado y sobre todo a los que han ganado, darle la enhorabuena. Y a los participantes, a los ganadores del relato corto y poesía, de verdad, enhorabuena porque ha sido todo una maravilla. Gracias, Juan Manuel. Y gracias al CIN. Gracias a Pepa, gracias a Paloma, gracias a María y gracias Pepe. Juana, gracias.